Y bueno, ¿cómo están? Ya de vuelta. Estas son las cosas que voy a enseñar aquí rápido. Esto es lo que se hizo apenas. Aquí pusimos la zona de la comida. Otro detalle que vi aquí. Está muy efectivo este horno porque cocina y de hecho es mucho más eficiente. Ponemos una cantidad aquí de comida y nos la triplica o cuatriplica. Es impresionante. O sea, pero no coincide con este mod. Entonces, si yo pongo el agua, no me la purifica. Está bien, digo, vale la pena si tienen las cosas, ¿no? ¿Qué más? Eso por una parte. Aquí abajo. Eso fue otra cosa que puse, que ya lo habíamos visto, una tolva. La tolva se hace con hierro, cofre. ¿Tengo hierro? No. Bueno. Se hace con un cofre. Nos vamos a hacer una para que la vean. No, 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 ¿para qué hacemos una? G. Y ponemos aquí tolva. Y es esta, su crafteo es así, es una V y un cofre. ¿Qué podemos poner aquí? Nos vamos a cocinar algo para que vean. Lo que quiero cocinar. Si ahorita no tengo nada que quiera. No, realmente no tengo nada que quiera ahorita cocinar. Bueno, vamos a tomar unas piedras y las ponemos aquí. Digamos que venimos después de hacer nuestras cosas. Abrimos y aventamos esto. ¿Ven cómo esto empieza a bajar? Porque empieza a entrar en esta tolva o en esta tolva. Que empieza a entrar en este horno o en este horno. Entonces, mientras esto se hace, uno avienta sus cochinadas y aquí empieza a funcionar, ¿no? Súper, súper de lujo. Y ahora el aldeano se subió. Se mina aquí de metiche. Bueno, pues ahora tengo aldeanos por ahí caminando en mi casa. Antes no tenía, yo ya tengo a dos y además armados. ¿De dónde salieron? No sé. ¿Qué más tenemos? Esto, esto y esto. Y ahora vean. Esto ya lo reparé, o bueno, ya lo arreglé más bien. Hice una especie así como de casita cerrada porque es la zona de encantamientos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Poner las estanterías, o vamos a hacer las estanterías más que nada. Una vaca que se escapó. Vamos a necesitar matar vacas ahorita y vamos a hacernos un sistema de recolección. Tenemos ovejas. Digo que están escapando. No sé por qué están escapando estos animales. Supuestamente no deberían de brincar más de las vallas y se me están escapando. Y no sé. No sé por qué se me están escapando los animalillos. Tomamos esto. Y ya. Muy bien, entonces vamos así. Esto también lo hice. ¿Y ahora? Me están robando. Bueno, tengo muchas cosas. Esto es un sistema de... Ven ustedes cómo están aquí. Quieren que me las eche. Ahí está la oveja. Aquí hay una oveja. Aquí hay una oveja. Quítate, oveja. Ahí estás. ¿Ya? De una vez. Ah, quité todo. Bueno, empecé con esto para no quitar tiempo. Y ya entra aquí, ¿se dan cuenta? Y se ve que se murió un arquero por ahí. Y la idea es poner pistones y reempujar todo. Ya tenemos 64 de estas cosas, porque vamos a necesitar muchas. Básicamente. Entonces es un sistema, vamos a empezar con los sistemas de... Maldito Sender. O sea, ¿con por qué carajos vienen? Me sacan aquí la... O sea, ellos me han estado robando la... Ah. Bueno. Entonces la idea es sacar aquí la comida.
Nosotros pues, vamos a tomar aquí, vamos a poner una palanca de este lado, unos pistones en esta parte, redstone por la parte de arriba, sube, chuchu, llega la palanca y, chuchu, y cada que esto llegue, los pistones avientan y tiran, avientan y tiran, avientan y tiran. Eso es lo único que se tiene que hacer. Probablemente lo que necesitamos ahora es. Tenemos un espacio aquí y aventarían. En lugar de estar aquí. Sí, en esta zona. Entonces necesitamos. ¿Qué es arena? No, no creo que arena. Tenemos, creo, cristales, de hecho. A ver. Arena no tengo, tengo que ir a recoger arena. Si no, no tengo arena. Tengo carbón, ahorita ya esto ya debe estar hecho. Voy a agarrar la tolva. Vamos. Ay, no. Sí. Bien, tomamos. Esto básicamente ya está, nada para que vieran cómo se hacía. No porque de hecho quiera esa piedra, porque esa piedra ni la quería, pero bueno. Esta es piedra y esta es piedra labrada. Cuero. Me puse también a hacer cuero, porque vamos a necesitar cuero para hacer los libros. Libros con papel. Necesitamos esto para papel. Entonces tenemos la redstone, la tenemos acá arriba. Necesitamos también pistones pegajosos. Tenemos que darnos una vuelta, por eso les digo que quiero estar haciendo cosas fuera de cámara para que no les no se les cargue tanto, ¿no? Porque entonces ahorita no, esta es madera, esta es tierra. Tierra, hueso. Caña, caña la vamos a poner con. ¿Con qué ponemos caña? Aquí no. Aquí, aquí. Aquí. Ah, pues aquí. Estas son cosas como que se utilizan juntas, ¿no? La caña y eso. Madera, esta vez con este frasco, esto que es pólvora, está aquí con el carbón, la pólvora, lana, la tenemos con los tintes que está de este lado. Vamos a hacernos nuestros marcos para ponerlos. Comida, miren, yo tengo 9, 9, 9, voy a poner 9, carne de res. No puedes llegar, muérete, muérete, muérete. Ahí estás. Entonces, tomamos, ponemos esto y va a empezar a funcionar. Cuando regresemos, aquí probablemente haya un stack completo o casi como unas 34, 40 carnes de esto. Es lo eficiente de este horno. O sea, yo aquí tengo 64, 20, o sea, tengo un buen de carne y no he estado matando tantísimas vacas. Fue algo que me di cuenta y dije, órale. Entonces sí valió la pena en ese aspecto para la comida, valió mucho, mucho la pena. Bueno, vamos a dormir. Y le seguimos. Entonces quiero hacer eso de allá para tener nuestro trigo. Tengo pala, tengo pala. Entonces vamos a ir por arena. Ya ven, ya no están los aldeanos. Vamos a quitar arena. ¿Por qué vamos a hacer cristales? ¿Cristales para qué? Para necesitamos cristales para hacer vidrio, paneles de cristal. O sea, del cristal vamos a sacar paneles de cristal que son más económicos. Y rinden más, haz de cuenta que de unos cristales nos salen, creo, 6, de 4 nos salen 6, me parece, o de 3, 6. Entonces, sí vale la pena. Entonces, vamos a hacer ahorita unos paneles de cristal.
para nuestro sistema de recolección automatizada de caña. Recuerden, me lo he puesto el tope a 30 minutos, así que si de repente se me corta, no es por grosería. Yo me lo hice para evitar estar, no sé, 35, 40 minutos, 50, que de repente se te va el tiempo. O sea, tú estás aquí bien clavado haciendo tus cosas y no te, no, se te pasa que tienes una grabación y que si no te das cuenta, pues se te va el tiempo, ¿no? Algunos utilizan un cronómetro para medir su tiempo. Yo me pongo así y hago las cosas y entonces ya para evitarme cualquier cosa que solito se pare el video. ¿Qué otra cosa? Ah, subí videos en esta semana online, ligeros, fáciles de utilizar y todo eso. Entonces, para aquellos que tienen la curiosidad o quieren ver, dense una vuelta en mi canal. Hay varios videos o recomendaciones de juegos online gratuitos que pues, están buenos. Se pueden jugar, no tienen que descargar nada, excepto en algunos. Bueno, en uno solamente de estos juegos online que estuve haciendo. Solamente uno se tiene que descargar y es un juego de cartas. De ahí en fuera todos los demás, son gratuitos y no se descargan. Ahí queda otro. Vámonos. Cerramos esto. Y nos vamos. Es lo que les digo, llegamos aquí, esta va a ser zona de trabajo, acuérdense, mi bodega, zona de trabajo, aquí van el yunque, bla, 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 ¿no? Entonces echamos la arena, tom, tom. Y entonces recogemos esto y lo guardamos. Tengo abierto ahí porque como voy a estar entrando y saliendo, no quiero que se me vaya de repente a cerrar. Este es otro tipo de piedra, lo ponemos aquí. Entonces, cristales, aquí es donde está nuestra llave, que después nuestra llave, si todo, lo vamos a ir guardando en un cofre oculto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues necesitamos agarrar muchas cosas. Entonces, yo creo voy a minar. Y ya si en el siguiente video me ven con mucho material, es para evitar hacer otro video donde estoy abajo minando. Y, o sea, prefiero bajar, minar todo, o sea, sacar muchísima redstone. Como se dan cuenta, no tengo mucha redstone. Necesito más, necesito mucha piedra roja para lo que quiero hacer. Entonces tengo que bajar y empezar a agarrar, 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 agarrar. Entonces, eso yo creo lo nos vamos a omitir ahorita y vamos a empezar ya con las cosas que queremos hacer, ¿no? Ahorita, si se da cuenta, estoy detenido porque no tengo material. Básicamente eso es lo que me detiene, el no tener materiales. Tenemos 6 cristales y hacemos los paneles de cristal. Se hacen, me parece que era así. Ahí está, panel de cristal. ¿Esto qué es? Ah, se pueden hacer. Oh, ya, sí, ya. Entonces nos da 16. Estuvo bien, ¿no? Estos vamos a usarlos acá abajo. Yo creo 16 se alcanzan bastante bien. Quitamos esto, tomamos el. Vámonos. Vamos a poner estos cristales aquí para evitar que boten. Pero yo creo lo vamos a hacer. Pega, avienta, o sea. A ver. Así, así. Y así. Digo, chuf, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que sí. Entonces esto lo dejamos igual abierto. Lo pondremos esto así. No, y si es fueron pocos, pero bueno. Ah. Entonces llegamos, esto avienta, pa. Ya, cae aquí. Y si no, vamos a tener que ampliar un poquito. Pero es lo de menos. Espero que sí funcione. Vamos hacia acá. Muchos de estos mecanismos yo no los hago. Yo los veo y los traigo aquí al canal, ¿eh? O sea, no van a decir, ay, se está pirateando. Sí. Como si uno
generara todas las cosas, pues no, pues si ya están ya en en internet, muchas investigaciones y todo, pues lo que haces es traerlo al canal. Es lo único que estoy haciendo, traer al canal otra forma de trabajar los materiales, básicamente. Muy bien. ¿Esto se quedó ahí? No, sí lo recogí. Vamos. Recuerden que hay muchísimos quienes juegan o quienes hacen tutoriales de Minecraft y todo eso, así que tratar de hacer algo desde cero es muy, muy, muy difícil. Después vamos a tratar de hacer un mecanismo original, pero es muy difícil. Digo, ya el Minecraft tiene muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimas personas lo hacen. Entonces es casi imposible poderle sacar algo completo y absolutamente original, ¿no? Eso me cuesta un poquito más de trabajo porque como nada es una línea. Ahí está. Me encanta el paquete de texturas en los cristales, que es completamente translúcido, o sea, no se ve nada. Solamente por los contornos, de ahí afuera no sabes si en verdad tienes cristal enfrente o no. Que es algo que a mí no me gustaba del Minecraft original. Entonces ahí está, agarras, pones y ya. ¿No? Entonces, el pistón pegajoso. Esto aquí tengo. Oh, es que se cierra todo. No, pues así. Ahí estás. Entonces esto así. Aquí va a estar la palanca, que la palanca es muy fácil de hacer. Y vamos a hacer. Ay, es que no me acuerdo cuántos slime tenemos. Que realmente es que creo que con el slime y eso, pues es que gastamos slime y gastamos redstone. ¿Cuántos slime? 11. Vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y redstone 5, ¿no? Híjole, voy a quedar nomás con una. Bueno, vamos a. Así. Y este también lo vamos a llevar. Entonces vamos a hacer la redstone así. Porque a lo mejor vamos a necesitar hacer un repetidor, ¿eh? Que es lo que estaba viendo. 25, ya con eso nos alcanza súper bien. Piedra. ¿Dónde vamos a poner los cristales? Aquí tenemos la lana. Cristales, porque cristales a lo mejor sí vamos a sacar muchos. Entonces metemos este. Metemos este. Entonces estos que sean los paneles y aquí que sea el cristal, ¿no? Cristal, panel de cristal. Porque con el cristal vamos a hacer otras cosas. Entonces ahorita nos llevamos esto. Y nos llevamos esto. Vamos a ver dónde más. Aquí. Muy bien. Hueso. De una vez guardamos hueso. Ah, no, hueso no va aquí. Hueso va acá. Hueso acá. Cosas crafteadas. Guardamos esto. Antorchas. Antorchas. Guardamos ahí. Comida que era allá arriba, tenemos antorchas. Estas son semillas, no son antorchas. Semillas, eso no va ahí. Redstone. Carne de zombie, acá. Muy bien. Libros. De este lado, porque aquí es donde vamos a estar haciendo lo de libros y todo eso. Guardamos esto. Papel, vamos a enseñar cómo se hace el papel de una vez. Es como el pan, ¿eh? En eso. Ahí está. Ya tenemos papel. Y nada, necesitamos el cuero. Y entonces vamos a hacer, pero tenemos. Necesitamos mucho cuero, por eso vamos a hacer la otra en lo que viene. Vamos a hacernos una granja de vacas para poder estar sacando cuero a lo bestia, porque si sí nos va a hacer falta mucho cuero.
Luego vamos a hacer una granja de zombies y todo, porque necesitamos arreglar muchísimas cosas. Son muchos mods y piden algunos, son muy, muy caros. Algunos mods son carísimos. Te piden cada cosa que dices, wow, ¿no? Y estar minando y minando y bajando y minando. Entonces ya con las granjas podemos saber dónde están saliendo las cosas, ¿no? Vamos a guardar esto. ¿Qué más? Entonces necesitamos la res. Ahí vamos por la piedra, me lleva. Acá. Vamos a tomarnos un stack de piedra. Palos tengo, madera tengo. Hacemos unos cuantos palos. Y uno, es uno y uno. Ahí estás. Entonces ya tenemos la. Vamos a dormir. Perfecto. Ya tenía ganas de grabar porque tengo ganas de hacer. O sea, yo tengo ganas de hacer muchas cosas con los mods. Tengo ganas de hacer muchísimas granjas porque quieran que no, de veras, hagan granja, les enseña a utilizar mucho lo que es la redstone. Haciendo las granjas les ayuda a aprender a usar la piedra roja, les ayuda a entender más o menos cómo funciona exactamente. Esto. Si va a entrar por aquí, vamos a tener que hacer esto por arriba y vamos a tener que hacernos un repetido. Estoy casi seguro que aquí sí no nos va a alcanzar la ¿cómo se llama? La redstone. Sería así, subimos, ¿no? Entonces hacemos una acá, otra acá, otra acá, otra acá, acá. Es que ven, allá no me va a dejar. Entonces tenemos que subir, 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 subir y entonces la meteríamos así y tenemos que meter todo eso por allá atrás. Hijo de su madre, no creo que alcance. Ay, este espadito por acá. Obviamente eso. Vamos a trepar. Bajamos. ¿Qué hacemos? Hasta acá, ¿no? Acá, acá, acá y acá. Este baja por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Porque aquí van a estar los pistones. Entonces, ¡ah! ¡Se acabó! ¡No! ¿Todo eso funciona? Sí. ¿Hasta dónde llega? Porque si van a estar un repetidor. A ver, llega hasta aquí. Entonces, este, o más bien aquí que todavía llega, vamos a meter, no, aquí vamos a meter un repetidor. Aquí. No, más bien mejor acá arriba, donde tengo más espacio. Entonces, vamos nada más a craftear el repetidor. Y dejaríamos la serie hasta aquí porque no tiene caso. Les digo, necesito bajar o podemos, si quieren, bajamos ahorita por más materiales para que la siguiente ya tengamos. Ah, se rompió ya la hacha. Bueno, ya estaba muy gastada. Vamos a ver cómo se hace el repetidor y a ver si nos alcanza, porque ya nos quedamos sin materiales. Cambre. Ah, aquí está. ¿Dónde estaba? Estaba abajo, es aquí. Es este. El momos, vamos a ponerle redstone. Aquí está repetidor slime. Y este, pues este primero lo necesito, luego tengo que echar. Es piedra, que ya tenemos piedra.
Una de estas y antorchas. ¡Ay! Híjole. Sí, tenemos que bajar, pues nada, tenemos una redstone. Vamos a hacernos una antorcha solamente para aprovechar, digo. Ponemos, es como hacer una antorcha, pero de redstone. Ay, cabrón, no sale una. Bueno, entonces vamos a la mina, pues ya que. Vamos. Cerramos para que nadie vaya a entrar a nuestra zona bodeguera. Cerramos. Llevamos picos. Picos de hierro, perfecto. Y pico de diamante, no, ya con eso. ¿Qué más queremos? Vamos a dejar, vamos a cerrar aquí. Vamos a dejar la comida. La comida la estoy dejando en esta zona donde supuestamente. Mira, está nuestra, donde iba a vivir nuestro señor que iba a trabajar, pero pues nos dejó colgados como todo buen trabajador, ¿no? Llevamos tres, son pocos. Tenía semillas, ¿no? Acá están, semillas. Tres de agua son muy pocos. Vamos por agua. Ah, iba a ser un caldero. Antes de bajar, vamos a hacer un caldero porque quiero poner un caldero tanto en la zona de pociones como en la de trabajo. ¿Por qué? Porque del caldero puede estar sacando agua. Ya saben que aquí el mod de la sed nos va a obligar a tener y me está cansando mucho tener que ir por agua acá, acá. Entonces tenerla en una zona donde vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces llego yo aquí y me olvido de las botellas, nada, ¿no? Las aviento. ¡Bum, bum, bum! Ya, Dios. Y vamos a hacernos un caldero. ¿Cómo se hace un caldero? Ahí la llave. Luego vamos a cambiar esta puerta por una puerta de ¿cómo se llama? Con contraseña para que sea más fácil. En lugar de estar cargando llaves, llevar una contraseña. Pero de hecho, esa puerta de contraseña la vamos a poner acá. Ya verán, esa va a ser una zona, va a ser la zona científica secreta, como la de como la de Umbrella, que agarran y tienen una zona y te bajas y. Resident Evil. Resident Evil. Ahí va a estar. Abajo y vamos a crear portales y vamos a crear nuestros zombies que van a salir y van a destruir todo. Sí, algo así. Vamos a crear zombies bestiales y Enderman bestiales. Y luego algún sujeto malicioso los va a dejar en libertad. Y va a matar a todos mis aliados. Si es que mis aliados no se me dan a la fuga, últimamente se me están yendo a la fuga. Vamos a hacernos dos. Entonces necesitamos tipo hierro y redstone. Se hace así. Una U. Y luego se hace otro. Ya estás. Dos calderos. Uno de los calderos lo voy a tener aquí. Lo vamos a llenar con agua. Vamos por las cubetas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chale! Peleó con las puertas. Metemos el hierro, tomamos las cubetas, las llenamos de agua y vamos a dejar al otro caldero de una vez por acá. Porque aquí va a ser la zona de encantamientos. Vamos a hacer nuestro. ¿Cómo se llama? Este es mi cofre. Aquí va a estar esto. Y de esta zona vamos a hacer donde las pociones. Aquí va a estar mi mesa de encantamientos, mis librerías y todo eso. Entonces, vámonos por agua solamente. Uno, dos. Cerramos. Y echamos. Está nuestro primer caldero. Vamos a hacernos estanterías para las pociones. No, 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 todavía le falta, pero le digo, necesitamos mucho material. Mucho, mucho, mucho material. Obsidiana, pues ya no necesitamos. Así estás. Tenía una flecha, ¿no? Que de una vez vamos a dejar aquí. Tenemos ya 27 flechas. Vamos bien. De este lado. Entonces nada, tenemos que ir por nuestra agua.
Cerramos, que nadie se va a meter a robar nuestras cosas. Y nos llevamos nuestra agua. Perfecto, ahora sí ya llevamos bastante agua, llevamos bastante comida. Y vámonos a la mina. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita, y me voy a quedar picando todo lo que pueda, todo lo que pueda, me voy a quedar picando. Para que el siguiente capítulo tengamos material más que suficiente para empezar a hacer tanto las granjas, como hacer la estantería, como hacer todo. Entonces, será por acá, ¿no? No, por acá. ¿Y qué quito esto?